Por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, la administración dio inicio a la segunda limpieza bajo los puentes viales que se ven afectados por el taponamiento de los desagües. Buscamos hacerle una limpieza, un mantenimiento y una reparación a los desagües, a las alcantarillas, a los manjoles, también reparar las luminarias de estos sitios para que así garanticemos un correcto drenaje de los mismos y evitar que en épocas de lluvia se nos presenten inundaciones y consecuencias que lamentar con accidentes. La limpieza y el mantenimiento se hace entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana para no afectar la movilidad en las horas de mayor circulación de vehículos. Se incluye lavado de zonas duras y limpieza de sumideros para mitigar los riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias. Cuidar, no arrojar basura por las ventanillas de los autos. Los habitantes de la calle son los que más residuos sólidos acumulan en estos sitios, ya que muchos de ellos son utilizados para refugio de ellos. Las labores comenzaron en Villanueva y continuarán en La Alpujarra. Los Músicos, Bulerías, Agua Catala, San Juan con la 80, Policía Antioquia, Punto Cero, Agua Catala, Transversal Inferior, Calle 10 con la Avenida del Poblado, Parques del Río, Feria de Ganado y Terminal del Norte.